1996 hatte Monsanto sein Technologiepaket nach Argentinien gebracht. Das allmächtige Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat und das dazugehörige genmanipulierte Saatgut. Heute, nach über 20 Jahren, ist das Modell Monsanto gescheitert. Nicht für die Chemiekonzerne und Investmentfonds, aber für die Landwirte vor Ort und für die Verbraucher in den Städten. Über 20 Millionen Hektar Land werden mit Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden und künstlichem Dünger überflutet. Staatliche Kontrollen sind rar oder besser gesagt überhaupt nicht vorhanden. Und was die Lebensmittelindustrie von diesen Feldern in die Supermärkte bringt, ist gesundheitsschädlich. Heute ist die Erde der Pampa nicht mehr fruchtbar wie früher. Sie verhält sich wie ein Drogenabhängiger, denn jedes Jahr muss die Dosis erhöht werden. Cada vez precisan más litros. Antes con 2 litros limpiaban unos yuyos, ahora tienen que echar 5 o 6 litros, cada vez más litros, porque se pone los yuyos al último se terminan resistentes. ¿Y por qué? Porque la gente con eso limpiaba todo y bueno, y venía la semilla venía solo, pero ahora están apareciendo yuyos que son resistentes y al último va a terminar que no va a servir tampoco el glifosato. Lo que era antes el concepto del agua natural, del agua de lluvia y pura, hoy el agua de lluvia es un transporte de plaguicidas muy importante. Aus dem Gebiet am Paraná, der aus Brasilien kommt, Paraguay und Argentinien durchquert und in Buenos Aires in den Atlantik mündet, stammen 2/3 der weltweiten Sojaproduktion. Dort wurden, um transgene Soja zu pflanzen, Millionen Hektar Wald gerodet. Die unmittelbare Folge sind Überschwemmungen, und zwar in Regionen, die früher nie unter Hochwasser gelitten haben. El agua ha tapado todo. Porque la tierra no absorbe más y al no haber monte, al no haber más ganado tampoco, no haber más molino, no hay hacienda que tome agua, no hay planta que tomen agua. Entonces, ¿qué pasa? Se rebalsó las napas de hace, mejor que yo, 20 años, que las napas estaban a 15 metros, a 12 metros, hoy hasta a 30 centímetros. Die Ärzte schlagen Alarm. In den Dörfern des Landesinneren, wo regelmäßig jener Cocktail aus Glyphosat und anderen Pestiziden versprüht wird, nehmen Krebserkrankungen bedrohlich zu. Y se siguen enfermando y se siguen muriendo gente. El otro día murió una chica de lupus, 40 años, fue alumna mía en la escuela y se sigue enfermando criatura. Die medizinische Fakultät der Universität von Rosario hat eigene Statistiken angefertigt. Nuestro trabajo fue en la gente que vive en localidades de menos de 10.000 habitantes que han quedado en el medio del área de producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Esas localidades, esas personas que viven en esas localidades, comparadas con las estadísticas nacionales, que son las que licúan las especificidades, nos dan esta diferencia que decía recién de casi 1,8 veces más casos de cáncer en el promedio de estas localidades que es lo que hay a nivel nacional. Y a cabo de 20 años nosotros podemos ver que las poblaciones expuestas a estos productos tienen una forma de morir muy diferente a la que tiene la gente que vive en otros lugares. Hoy en la Argentina, la gente en las zonas agrícolas se muere de cáncer. La primera causa de muerte es el cáncer. Yo también era culpable de aplicar, porque yo no tenía que aplicar lo que ellos decían que aplicara. Porque yo sabía que hacía mal, pero ¿qué pasaba si yo no aplicaba lo que ellos me mandaban a aplicar? Me echaban del trabajo, porque yo no hacía las cosas. Entonces yo envenenaba a la gente, envenenaba a los animales, envenenaba la fauna, la liebre, la lechuza, todo. Estaba tirando veneno. Los partidos políticos están callados las bocas, cobardemente, vergonzantemente. Callados la boca. ¿Y la izquierda? No existe. La izquierda. Existen algunos partidos que apoyan, que ponen un me gusta en Facebook, pero no vienen a las reuniones del foro, no se integran. Um gesunde und preiswerte Lebensmittel herzustellen, muss im großen Maßstab produziert werden. Und das geht in Argentinien auch ohne Unkrautvernichtungsmittel. Das beweist eine Gruppe von Landwirten im Süden der Provinz Buenos Aires, in Guamini. Jeder von ihnen bewirtschaftet mindestens 500 Hektar. Für europäische Verhältnisse fast unvorstellbar. Bis vor 2 Jahren hatten sie noch mit der Rezeptur Monsanto gearbeitet,
also mit dem Pestizid, Glyphosat und dem genmanipulierten Sojasamen. Gift zu versprühen, statt mit den traditionellen Methoden der Landwirtschaft zu arbeiten, bedeutete in Argentinien so etwas wie Teilnahme am globalen Fortschritt. Vor allem war es bequemer. Und in den Anfangsjahren konnte oder wollte sich niemand vorstellen, dass schon nach wenigen Jahren ihr fruchtbarer Grund und Boden von den Giften abhängig werden würde. Trigo. 2015 zogen die Landwirte in Guamini die Notbremse und entschieden sich für eine Konversion, also eine Umstellung ihrer Äcker auf ökologische Landwirtschaft. Heute sind wir in mehr als 3.000 Hektar hier und konstantemente hay demanda de productores que se quieren sumar y lo que hacemos también es mostrarle lo que estamos haciendo. Y bueno, por ahora los productores están satisfechos, están contentos de que van haciendo esta experiencia. No han cambiado los rendimientos, son bastante normales, iguales, con la diferencia que se sienten mucho mejor porque no están usando agroquímicos o agrovenenos, ¿no? O agrotóxicos, que todos sabemos que en el fondo son venenos. Que algunos creen que son imprescindibles y necesarios, pero que hay estrategias agroecológicas que nos permiten suplantarlos, ¿no? Führt also doch, die Menschheit zu ernähren, ein Weg am Einsatz von Pestiziden auf großen Flächen vorbei? Sí, nosotros estamos produciendo con muchos productores en muchas hectáreas. Estamos superando las 15.000 hectáreas. Über 20 Jahre nach der Zulassung des Technologiepakets von Monsanto sind die Folgen des Modells nicht mehr zu übersehen. Das Modell Monsanto ist gescheitert. La biota que existía, que cuando uno araba la tierra, que se daba vuelta a la tierra, los bichos iban atrás de uno del trator y era todo blanco de gaviota comiendo los bichos que había en la tierra. Usted ahora mueve la tierra, no hay una gaviota que ande, porque ¿qué va a comer la gaviota si no hay nada? Es tierra sola, tierra muerta. La tierra está muerta. Porque el glifosato en sí conlleva que después tenés que fertilizar. Porque algo que no te dicen cuando el ingeniero te dice echa glifosato. Pero claro, el glifosato te mata la fertilidad de la tierra también. Entonces, después la segunda vez viene y te dice, tenés que fertilizar. Y no, eso va todo junto. Si echas glifosato, tenés que fertilizar y empezás en todo una cosa artificial. Die argentinische Regierung feiert weiterhin nur die Exporterfolge. Und die Opposition schaut weg. Es sind die Wissenschaftler und Ärzte, die ein sofortiges Verbot der Pestizide fordern. Esto tenía que estar prohibido, porque no es posible, no es lógico, es inaceptable. Hasta un niño del segundo grado se da cuenta que no se puede producir alimentos aplicándole veneno a los alimentos, que después vamos a ingerir esos alimentos cargados de venenos. Esos modos de producción económica, cultural, política, los que están generando los problemas de salud que están poniendo en riesgo la continuidad de la estructura genética. Ya no estamos hablando de una generación que, bueno, estamos con algún problema. Estamos hablando de un daño genético que va a tener implicancias hasta dos o tres generaciones a futuro.